Como dice en el título del video, el día de hoy quiero ordenar de menos a más a los que a mi juicio son los 10 personajes más poderosos del mundo de One Piece en la actualidad. Y aunque mi intención sea ser 100% objetivo e imparcial, creo que esto es muy difícil considerando que muchos de los personajes de este video ni siquiera se han enfrentado como para hacer una comparación directa entre ellos. Y a decir verdad, muchos de seguro ni siquiera se verán las caras de aquí a al final de One Piece, y aquí aprovecho de comentar que no hablaré de Imu porque no sabemos prácticamente nada de su nivel de poder. Y por ende, aunque no me guste especular, para hacer este video tuve que suponer un montón de cosas, así que me imagino que muchos no estarán de acuerdo con muchas de mis interpretaciones, y de seguro no faltará el ofendidito de turno que se molestará, y por esto hago recuerdo de que la idea de estos videos es entretener. Ok, no se lo tomen tan a pecho o se enojen porque alguien opina o interpreta las cosas de forma distinta a la de ustedes. Así que si no estás de acuerdo con mi lista, o si moverías de puesto a más de algún personaje, está perfecto. Y de hecho, si es así, te invito a que dejes un comentario con tu opinión y con tu top 10 de personajes más poderosos de One Piece para comparar nuestras opiniones. Antes de comenzar, aparte de aclarar que evidentemente sí hablaré de cosas del manga y su actualidad, así que cuidado si solo ves el anime, quiero decir que para calificar el nivel de poder de cada uno de estos personajes no utilicé un único criterio, ya que algunos personajes son fuertes porque saben utilizar muy bien las habilidades de su fruta del diablo, otros porque son maestros del haki en general, otros porque saben utilizar muy bien algún tipo de arma, otros por y más motivos en conjunto, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, es muy difícil medir el nivel de poder de cada personaje utilizando la misma vara, habiendo tantas formas de combatir en One Piece. Así que el motivo por el que cada personaje aparece en este video es distinto y el puesto de cada uno depende de qué tan bueno sería su desempeño frente al resto de personajes de esta lista según mi percepción. En el décimo puesto tuve problemas para elegir a un solo personaje porque a mis ojos Garp y Rayleigh pueden estar a un nivel similar y a pesar de que ninguno está en su prime siguen siendo personajes muy poderosos y a tener en consideración y es que hace no mucho vimos como Rayleigh Peleó de tú a tú con Kisaru en Chabondi y luego espantó a Kurohige con su mera presencia en Amazon Lily. Aunque claro, aquí el mismo Rayleigh nos comentó que si hubiesen peleado, seguramente Teach hubiese salido victorioso y por esto tuvo suerte de que no llegaran a combatir. Y por el otro lado, vimos como Garp hizo estragos en Hachinosu y básicamente fue derrotado por culpa de la ingenuidad de Kobe. Y a todo esto, colocó a Garp en este top porque yo supongo que todavía sigue vivo. Por lo que para mí estas reliquias de la vieja era siguen siendo muy poderosos y en la actualidad casi que pueden hacerle frente a cualquiera y por eso no pude elegir solo a uno. Así que déjenme en los comentarios quién creen que es más fuerte, el héroe de la marina o el rey oscuro. Como noveno personaje más poderoso tenemos a Low. Y es que a pesar de que no tiene Haki del Conquistador y físicamente hablando tampoco destaca de sobremanera, aunque a decir verdad Torao tiene una resistencia abismal, el tema es que Trafalgar tiene la Ope, Ope y esta fruta del diablo está rotísima. Y además, obviamente una fruta del diablo por sí sola no te garantiza la victoria, pero justamente Low es uno de los personajes que mejor ha dominado sus habilidades en One Piece y ha sabido sacarle provecho como pocos. Y esto es tan así que... Incluso logró despertar su Akuma no Mi. Por lo que en síntesis, gracias al gran dominio de su fruta del diablo, es que Torao logró llegar a la cúspide de la escala de poder de la serie. Y aunque haya perdido con Kurohige y no haya derrotado a Big Mom por sí solo, estamos hablando de dos Yonko's. O sea, de dos monstruos que son prácticamente imposibles de derrotar en un 1 vs 1 y que además, por obvias razones, son mucho más poderosos que Low y cualquier persona que justamente no sea un Jonkos. El siguiente de la lista es Zoro, personaje que desde siempre ha sido bastante poderoso y que con el pasar de los años solo ha ido incrementando más y más su poder. Y es que luego de Guano, gracias a Enma, ya que despertó a su Haki del Conquistador, pareciera que casi nadie en este manga le pudiese hacer frente, a excepción del Gorosei y los personajes nivel Jonko, por supuesto. Y por lo tanto, si a sus grandes habilidades con la espada le sumamos una resistencia física demencial, yo diría que Zoro hace rato se encuentra más o menos al nivel de un almirante y a lo mínimo en la actualidad es el comandante más fuerte dentro de los Jonkos. Aunque bueno, habría que ver de qué son capaces los comandantes de Chunks, pero como no tenemos del todo claro qué tan fuertes son Ben Beckman, Yasop y el resto, por ahora Zoro me parece más fuerte, sobre todo porque su potencial parece no tener Límites. En el séptimo puesto tenemos a Kusan, comandante de Kurohige que técnicamente tuvo problemas al enfrentarse a Garp y por eso en un principio pensaba darle un puesto más bajo pero que a decir verdad me parece extremadamente poderoso y creo que merece mucho más reconocimiento. Porque primero, me imagino que su pelea contra Garp fue muy dolorosa para él y en ningún momento pudo pelear al 100% y segundo, vimos también durante el asedio a Hachinosu por parte de Sword que hace un tiempo Okichi congeló como si nada a gran parte de los subordinados de Teach, demostrando nuevamente que si va en serio puede causar estragos importantes. Y además, el hecho de que haya podido pelear por 10 días contra Akainu es un logro del que literalmente nadie puede presumir. Y aunque en teoría fue derrotado y perdió una pierna a manos de Sakazuki, este suceso nos dejó claro desde el inicio del nuevo mundo que Kusan es alguien de temer y que puede hacerle frente a casi cualquier persona dentro del mundo de One Piece. Si en el séptimo puesto puse a Kusan, me parece prudente que en el sexto puesto se encuentre a Kainu. Y es que desde que lo conocimos, en definitiva durante Marineford, quedó claro que este tipo es muy poderoso y que tiene una de las habilidades más destructivas de la serie. Y además, justamente a diferencia de Kusan, Sakazuki siempre ha sido un tipo determinado y que va con todo y sin titubear. Y por este motivo es que ha logrado trascender en el mundo de One Piece al confiar de forma plena en sus habilidades y por lo tanto, aunque el actual almirante de flota esté medio retirado y ya no lo veamos en el campo de batalla, creo que sigue siendo alguien de temer y que si se pone serio puede arrasar con cualquiera de los personajes que se encuentran por debajo de él en este top. Iniciamos el Top 5 hablando de Mihawk, personaje que la verdad no hemos visto casi nada en acción y que vive a base de pura especulación pero que a mis ojos merece estar en este puesto, porque tiene una de las recompensas más altas jamás vistas y porque básicamente si no fuese por Buggy, él sería uno de los Junkos actuales, así que independiente de que no podamos comparar su nivel con alguno de los personajes de este video porque no lo hemos visto pelear con ninguno directamente de tú a tú, por el hecho de que peleara muchas veces con Shanks en el pasado y porque además es el maestro y el obstáculo principal de Zoro y su ambición, creo que el actual subordinado de Buggy merece estar a lo mínimo en el top 5 de los personajes más poderosos de la actualidad de One Piece. Como cuarto personaje más poderoso tenemos a Luffy. Y es que honestamente necesito explicar por qué Luffy se encuentra tan alto en este top. Pues yo creo que no, pero si lo tuviese que resumir, creo que es evidente que gracias al G5 y a Nika alcanzó un nivel casi insuperable y que para variar le permite competir casi con cualquier personaje de este top. Y más aún viendo que Luffy ha spameado como loco en Egghead este nuevo Power Up y pareciera que casi no tiene consecuencias graves para su vida, así que por todo el tema de su despertar, porque ahora es un Jonko, porque su potencial es infinito y porque hemos visto a Luffy interactuar con muchos de los personajes más poderosos de esta serie y gracias a esto podemos determinar bastante bien su nivel de poder, creo que por ahora Luffy tiene más que merecido el cuarto puesto de este video. Si bien en un principio pensaba colocar a Luffy en el tercer puesto, creo que el Gorosei en conjunto y por separado ha demostrado con creces que merece estar en el podio. Y yo sé que muchos tienen un complejo con el Gorosei porque los odian y porque generalmente estos villanos actúan como unos incompetentes. Pero es que de verdad, viendo que el mismo Luffy tiene problemas con ellos y con su gran resistencia y regeneración, tiene sentido que no los incluya en este video o que los coloque en un puesto más bajo porque a mis ojos es evidente que no e incluso si no fuese por el hecho de que por guión estos tipos tienen que actuar como unos mongólicos y tienen que ser derrotados a pesar de su aparente inmortalidad fácilmente los viejos del gorosei podrían ser los personajes más rotos de toda la serie en la actualidad y como pueden ver generalmente al gorosei los trato como un todo pero yo creo que en líneas generales los cinco son igual de poderosos y y por eso no podría elegir a uno solo para este puesto. La medalla de plata se la lleva Kurohige, otro personaje que sé que también es cuestionado por muchos, más que nada porque es algo cobarde y porque a veces no se ha comportado como se esperaría. Pero si les soy sincero, estos cuestionamientos me parecen una tontería, porque aunque Teach a veces sí que se haya visto superado por culpa de su cobardía, su actitud no tiene nada que ver con su potencial y con su verdadero nivel de poder. Y básicamente, desde antes del salto temporal, de Temporal, vimos lo resistente y poderoso que era este tipo incluso antes de conseguir los poderes de la Gura Guranomi, y por lo tanto, considerando también que fue él quien le hizo su cicatriz a Shanks, y el mismo pelirrojo nos dijo que en ese momento no estaba con la guardia baja, siento que Kurohige desde siempre ha estado rotísimo y creo que el mismo Luffy tendría muchísimos problemas para vencerlo en un 1 vs 1, contra alguno del Gorosei la verdad es que no tengo idea de cómo sería el desempeño de Kurohige pero no creo que fuese superado con facilidad ni mucho menos. Me imagino que era bastante obvio que Shanks ocuparía el puesto número uno de este video, así que seré breve. Es un Jonko, tiene el haki del conquistador más potente de la actualidad, pudo espantar a un almirante a distancia utilizando su haki y terminó la guerra de Marineford solo con su presencia. Y aunque por mucho tiempo solo vivió de supuestos y realmente nunca lo vimos en acción, en su combate contra Kid demostró que además de poder ver el futuro, puede utilizar el Kamusai. Es decir, la técnica más poderosa de Roger, y gracias a esta técnica pudo guanchotear a un tipo de 3000 millones de berries como si nada. Por lo que en resumen, Shanks es el vivo ejemplo de un maestro del Haki y por esto de seguro podría salir bien parado al enfrentarse con cualquiera de los otros personajes que aparecen en este video, demostrando así que en la actualidad pareciera que no hay nada ni nadie más fuerte que él en todos los sentidos. Y eso es todo por esta ocasión, así que ya para ir finalizando y por si no te has enterado, tenemos redes sociales del canal, así que te invito a seguirme en Twitter, TikTok o en Discord. Y también, y para que no te pierdas ninguno de mis videos, suscríbete y activa la campana de notificaciones, ya que al hacerlo me estás ayudando muchísimo para poder continuar con este pequeño proyecto. Y entonces, sin mucho más que añadir, yo me despido y nos vemos en el próximo video.